Luego de una denuncia hecha en la zona de Chilia, en la provincia de Patás, por un presunto acto de violencia contra una fémina de 65 años por parte de ronderos de la zona, conversamos con el presidente provincial de Rondas Campesinas de Trujillo, quien aseguró haber tenido información que este hecho se habría dado debido a que se trataría de un grupo de personas dedicadas a la brujería, habiendo causado la muerte de algunos moradores en el lugar. Tienen videos todo y tienen pruebas como la señora ha declarado todo, a quien ha matado, a quien ha hecho más daño. Entonces, eso no te permite tampoco que no más daño a la gente, que maten a la gente, pues señorita. Es como que ya en una brujería le gustaría, pues la ronda está sin justicia, de esa manera tienen que arreglarse, pues ya que este pueblo está corrompido, hay corrupción, hay matanzas por todos lados, roban, asaltan, secuestran y nadie dice nada. Zabaleta indicó que las rondas campesinas tienen sus propias reglas y que velan por el bienestar de la población. Además, aseguró que este tipo de castigos se dan siempre y cuando la persona haya generado un gran daño en sus víctimas, por ejemplo, muertes o violaciones. ¿Dónde le digo a esa injusticia? Las rondas no son locos, son personas, no son una persona, las rondas hacen injusticia, somos personas, el sumando la ronda es nunca, no tampoco, no vayamos a decir, no, ya lo secuestraron, ya lo, no, hay que ser conscientes que las rondas son injusticia, usted sabe que una ley ante el Poder Judicial, Fiscalía, ¿qué tiempo se demora? ¿Un año, dos años, sí o no? Mientras la ronda lo resuelven en una hora, dos horas, se resuelve el caso, ¿y qué han hecho ahí? Han descubierto todo una red, puros grupos que paran matando a la gente. Y según indicó el subprefecto de la zona, él acudió al anexo llamado Caruacocha, pero no presenció ningún tipo de tortura y que serían entre 3 a 4 personas retenidas por las autoridades ronderiles. Según informó, además, las mujeres habrían aceptado practicar la brujería y mediante comida matan a la gente. Por delante todo es diálogo, conversación, declaran voluntariamente, pero en nuestra presencia nunca vi tortura, ya que la hayan hecho por detrás, eso ya no eso está ajeno a nuestra responsabilidad, porque en nuestro edad no ha pasado nada, absolutamente nada. Ellos declaran de que practican la brujería que se conoce acá en la tierra. Claro. Ellas declaran de que le preparan comida. Ajá. Le dan a una persona una comida, ¿cómo le puedo decir? Ya, pues, en su creencia de ellas, ¿no? Le dan a una persona y causa la muerte, eso es lo que ellas comentaron. Las investigaciones continúan y en los próximos días se supo que esas mujeres serían liberadas.